Don't be a drag, just be a queen. Don't be a drag, just be a queen. Don't be. Ooh. My mama told me when I was young, we all burn as superstars. She rolled my hair and put my lipstick on in the glass of her boudoir. There's nothing wrong with loving who you are, and she said, God will make you a perfect baby. So hold your head up, together you'll go far. Listen to me when I say, I'm beautiful in my way, 'cause God makes no mistakes. I'm on the right track, baby, I was born this way. Don't hide yourself in regret, just love yourself and you'll set. I'm on the right track, baby, I was born this way, yeah. Ooh, there ain't no other way. Baby, I was born this way. Baby, I was born this way. Born this way. Ooh, there ain't no other way. Baby, I'm on the right track. Baby, I was born this way. Por favor. ¿Cómo os llamáis? Yo soy Paula. Yo Claudia. Y yo Eva. ¿De dónde soy? Somos de Barcelona, aunque ella es de Málaga y ella es de Santander. Escúchame, yo hago esto mucho con mi hermano y mi cuñada, de verdad, en mi casa. Hacemos esto de la triada de las voces y solo quería retar un día que echáramos un pique con esto. De verdad, pero qué divertido es, porque hacéis lo más bonito de la música, que me han enseñado muchos de los que están aquí, que es compartir. Así que gracias por esto. Gracias por compartir. Gracias. Chicas, bienvenidas. Qué belleza escuchar música a capela. Qué ricura, qué pureza. Yo tengo mucha afinidad con este tipo de música porque yo empecé cantando en un grupo a capela en los Estados Unidos. Entonces, conozco lo que es estar con mis colegas perfeccionando las armonías. Me emociono como que pensar en las cosas que podemos hacer y que no se necesita música. Ustedes lo hacen todo. Ustedes llenan este lugar, Fonsi, con tres voces. ¿Qué? Ahora es cuando le va a decir que tiene el número de Lady Gaga, ¿no? No, pero... No, ¿a que lo tiene? ¿Seguro lo tengo? Que lo tiene? Lo sabía. Pero lo que les estaba diciendo es que yo soy fanático de la música a capela. Lo tienes seguro. Grupos como Boyz II Men, grupos como Take Six. Eso es lo que yo escucho. Se lo digo de todo corazón. Tengo mucha pasión por este tipo de música y ojalá y pueda ser la cuarta voz de su grupo por un ratito, por lo menos. ¡Felicidades! Y tengo el número de la liga. Gracias. Chicas, buenas noches. ¿Tienen algún nombre? ¿Se llaman de alguna manera o por el nombre de cada una de ustedes? ¡La chica Fonsi! Nosotros nos llamamos Gabbana. Gabbana. ¿Y así se quieren seguir llamando? Nos sonaba bonito, nos sonaba con... No bueno, estamos en la era de las mujeres que dicen lo que queremos y que van a por ello. Entonces, lo principal es que ustedes se pongan de acuerdo y que me digan si tengo el honor de guiarlas y de ser su coach. Son un diamante que tiene su propio prisma de color. A ver, cuando tres artistas cantan los unos con los otros, lo más importante es la humildad, porque es lo que permite que si uno cuida del otro, lo ajeno también brille. Y entonces lo que brillaba era el conjunto, porque las tres estabais cuidando las unas de las otras. No tengo mucha experiencia en este tipo de formatos, pero me gustaría poder aprenderlo. Y igual que vosotras habéis cuidado de vosotras, a mí me encantaría poder cuidar de las tres, de ahora en adelante. Oh, gracias. Me has puesto la piel de gallina, Antonio. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué hacemos, tía? Tenemos el corazón dividido ahora mismo. Yo quiero que piensen en que este va a ser un camino hermoso durante este concurso, pero se tienen que ir con un coach que verdaderamente entiende lo que están haciendo ustedes.
Se los dejo ahí. La verdad es que, sea como sea, es increíble lo que ha pasado. Y ¿qué has dicho? ¿Que vivís en Barcelona? Sí. Curiosamente, yo también. Pero los ensayos son aquí en Madrid. Bueno, y si se van conmigo, podemos visitar a Antonio en su casa en Barcelona, a Paulina en Madrid. Obvio. Y ensayamos en mi casa de playa en Miami. ¿Cómo quieran? Oye. Tres opciones. Lo decimos ya, ¿no? Venga, va. ¿A la vez? 3, 2 y... ¡Fonsi! Maravilloso. Ahora no sé, ¿van a entrar con música o qué van a hacer? La vamos a pasar increíble. Tengo unos arreglos, tengo muchísimas cosas. Ya estoy súper emocionado. Gracias por la confianza. ¡Venga, niñas! ¡Aplausos!